chicos y chicas, el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer este maquillaje que está muy bonito. Y bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a estar utilizando un color negro y aquí estoy utilizando un lápiz de la marca Makeup Forever, que es un lápiz así bastante cremosito. Vamos a aplicar este color en el párpado móvil. Ahorita no nos vamos a preocupar por la difuminada ni nada por el estilo, sino que más bien vamos a estar aplicando este color en el párpado móvil para que el negro quede un poquito más intenso. Luego voy a comenzar a difuminar este color negro y voy a estar utilizando esta brochita, que es una brochita de Real Techniques, pero es bastante pequeñita. Esto me va a ayudar a difuminar un poquito ese lápiz negro, pero posteriormente voy a estar utilizando una sombra y esta sombra que estoy utilizando acá es de Makeup Geek. Es un color bastante negro, así que vamos a estar utilizando este color, pero de poquito en poquito. Vamos a comenzar con una brocha para difuminar. Vamos a comenzar a sacar un poquito ese maquillaje porque quiero que los ojos se me vean un poquito grandes. Especialmente cuando estamos haciendo un smokey eye, no lo tenemos que dejar como demasiado cerrado, digamos, porque el ojo se nos va a ver más pequeñito. Así que tenemos que tratar de sacar un poquito ese color negro. Pero si se dan cuenta aquí, ya comencé a difuminar este maquillaje, pero voy agregando sombra de poquito en poquito para que sea más fácil difuminar. Ahora, para la difuminada, tomen el tiempo suficiente. A mí me gusta hacer bastantes circulitos en esta parte de la cuenca del ojo para que todo eso quede muy bien difuminado. Tienen que tener mucho cuidado de no subir demasiado este color negro porque no se ve muy lindo si llevamos este color negro muy cerquita a nuestra ceja. Así que tienen que tratar de dejarlo entre el párpado móvil y la cuenca del ojo, que la parte de la cuenca del ojo sea donde está difuminado. Ahora con una sombra de un color un poquito cafecito, vamos a asegurarnos que eso esté todo bien difuminado. Ahora para la parte de abajo voy a estar utilizando siempre el lápiz negro y voy a difuminar muy bien esa parte de ahí. Voy a estar delineando mis ojos para crear como un maquillaje un poquito más intenso. Aquí estoy utilizando este delineador de la marca Too Faced, pero sinceramente casi no me gusta, así que comencé con este color, pero voy a estar terminando este delineado con este producto de la marca NYX, que es un delineador que tiene como una puntita bastante delgadita, así que esto me va a servir como a llenar esas partecitas donde me quedaron huequitos y también me va a servir para crear un delineado un poco más definido. Ahora, por supuesto, voy a estar utilizando pestañas postizas y aquí estoy utilizando estas de la marca Vegas Nail. Y básicamente lo que hice fue colocar las pestañas y asegurarme que pues, se vieran más o menos bien. Y luego comencé a utilizar mi pinza para asegurarme que estén bien pegadas. Si quieren un video más específico de cómo poner pestañas postizas, por favor déjenmelo saber. Pero aquí abajo les voy a dejar un video que hice que está bastante largo, donde explica sobre las pestañas postizas y cómo ponerlas y todo eso. Ahora voy a poner máscara de pestañas en mis pestañitas bebé. Y con una toallita desmaquillante me voy a asegurar que no tenga residuos de sombra en mi rostro. Para el rostro voy a estar utilizando este BB Cream y este BB Cream es básicamente un filtro solar que tiene un poquito de color. A veces durante el día solamente esto utilizo y siento que tiene bastante cobertura para mí, así que a veces simplemente esto utilizo, pero el día de hoy voy a estar utilizando este como filtro solar y luego voy a aplicar mi base de maquillaje de forma normal. Tienen que tener cuidado de no ponerse BB Cream en sus pestañas. Ahí me cayó un poquitito de BB Cream, yes. Ok, entonces luego voy a estar aplicando mi base de maquillaje y ahorita estoy utilizando la base de Too Faced, que ya les he hablado mucho sobre esta base, así que ese voy a estar utilizando, pero solamente un poquitito para cubrir esas áreas donde necesitemos cubrir. Luego voy a estar utilizando este corrector de ojeras de la marca Maybelline y básicamente voy a estar difuminando todo eso muy bien con mi Beauty Blender. Tienen que tener cuidado en esta parte porque es fácil arruinar un smokey eye en con este paso. Así que tienen que tener mucho cuidado en esa parte de ahí. Y luego voy a aplicar un polvo suelto y vamos a sellar todo eso muy, muy bien. Luego para contornear o para crear un poquito de dimensión en mi rostro voy a estar utilizando esta paletita de Pixi by Petra.
y voy a estar utilizando un color bronce para crear un poquito de dimensión en mis pómulos. Ahora voy a estar utilizando este rubor también de la marca Pixi y este color es un rosadito que tiene como un poquito de brillo y aquí estoy aplicando el rubor así como les enseñé en el video de tendencias. Si no lo han visto, también se lo voy a dejar aquí abajo. Estoy aplicando esta nueva tendencia de poner el rubor como en forma de una C. Así que, no sé, díganme ustedes cómo lo ven, si se ve bonito o simplemente no se ve lindo. Ustedes déjenmelo saber. Pero bueno, luego voy a estar utilizando un iluminador también de la marca Pixi. Que por cierto, miren qué lindo este glow. Está muy bonito este color. Así que básicamente estoy aplicando en todas esas áreas donde yo quiero iluminar muy bien. Ahora para la parte de abajo voy a estar utilizando un color como cafecito para terminar de difuminar esa parte de ahí. Ahora para los labios quiero utilizar un color clarito, no quiero llevar un color demasiado fuerte porque ya mis ojos van bastante fuertes. Entonces estoy utilizando este rosadito de la marca NARS. Y básicamente ese sería todo por el maquillaje de ahora. Para finalizar estoy utilizando un poquito de iluminador en la parte de mi lagrimal y en la parte del huesito de mi ceja. Así que eso sería básicamente todo, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado este maquillaje. No olviden darle una manita arriba a este video. No olviden suscribirse y no olviden dejarme sus fotitos en mis redes sociales de otros looks que quieren ver en este canal. Les mando un beso, que tengan un feliz día y nos vemos en el próximo video. Bye.